vamos a seguir mirando esta acusación, que como le digo, tiene 85 páginas la solicitud, y nos vamos para el día del sorteo, o sea, cómo fue que se articuló el sorteo ese día, día primero de mayo, y lo expresa muy bien, lo explica muy bien el documento, evidentemente. Se hicieron reuniones previas, como yo les había comentado, en las que estuvieron presentes todos los imputados, y había gente que tenía un rol específico que cumplir. Ese día hicieron su proceso, posteriormente fue que le descubrieron. Yo debo decir que en estas medidas de coerción están, cuando van a las casas, ocupan elementos, pero además está el tema testimonial. Le decía del tema testimonial, que es importante, porque al parecer hay al menos 7 que están colaborando. Dice el sorteo número 6066, estoy en la página 27, el cual fue transmitido por Radio Televisión Dominicana, Canal 4, tal y como lo habían planeado la estructura criminal integrada por los imputados Luis Michel Dicen, William Lisandro Rosario Ortiz, Leonidas Medina, bueno, y comparte todo este grupo. Entonces, se determinó que no se iba a difundir más, o sea, solo ahí. El sorteo no fue transmitido por las redes sociales, ya que el imputado, Carlos Manuel Berigüete, fue Carlos Manuel Berigüete el que manejaba las redes, el otro era el camarógrafo, el del Canal 4, este era de la lotería. Carlos Manuel Berigüete Pérez se encargó de esa parte y efectivamente el imputado camarógrafo Edison Manuel Perdomo Peralta nunca hizo la toma, tiro o enfoque de cámara como era habitual, lo que impedía que el proceso de extracción y muestra del bolo correspondiente al primer premio ganador se visualizara correctamente, evitando así que cualquier espectador identificara o detectara el fraude. Todo esto bajo la supervisión y organización de los imputados William Lisandro Rosario Ortiz, que tiene el consorcio de Banca Rosario, que sale aquí, y Leonidas Medina Arbelo Nazareto Nasa, quienes se encontraban en el salón de sorteo de la Lotería Nacional. Ese señor no es empleado de la lotería, ni era ninguno de los órganos que estaba testificando. Entonces, ¿qué hacía? Era un poder importante. Luego del sorteo, un importante número de empleados, administradores y dueños de bancas de lotería empezaron a alarmarse por la gran cantidad de dinero que le habían sacado a sus bancas con el número 13. Entonces, miren, y vengan conmigo ya, porque bueno, ahí básicamente está lo fundamental. Que esta experiencia sirva para dos cosas. Yo sí sirve para dos cosas. A él le va a dar su castigo, ellos van a enfrentarse a la justicia, ese es un caso, le vamos a dar seguimiento. Pero eso no es lo más importante aquí. Lo más importante aquí es que este proceso, como ningún otro, desnuda una realidad de la Lotería Nacional y del sistema de juego de azar que el Estado Dominicano tiene que intervenir. Un partido de gobierno o una administración que hable de cambiar las cosas, que hable de cambio, tiene que pasar por cambiar eso. Hay gente en nuestro pueblo que verdaderamente es una enfermedad. El juego como un vicio es una enfermedad, y aquí hay sectores, o sea, que el Estado sea que esté estimulando que tengamos hasta 14 juegos diarios, que tengamos bancas donde quiera que usted se mueve. O sea, aquí no tenemos un espacio para que un niño aprenda guitarra o una niña aprenda violín, el que quiera. No, eso usted no lo encuentra casi. Ahora, lo que está ahí a la mano suya es la cosa que hacen daño, el punto de droga y la banca para que juegue. Eso está así. De hecho, había puntos de droga que estaban en... Usted lo buscaba en el marcador y se marcaba la dirección. Habían unos 14 y de esos 5 eran correctos, o sea, estaban operando. O sea, sí. Entonces, así no puede ser. Ese es un compromiso y ojalá el nuevo administrador de la lotería, que como le digo, viene con la mejor reputación, pueda encaminarse hacia eso, hacia una regularización, una disminución significativa, el cierre de todas las bancas ilegales en República Dominicana. No son necesarias. El otro aspecto es para la gente. Señores, hasta nuestros conciudadanos que viven en Estados Unidos, que ven este programa, jugando su dinerito. Miren cómo eso, salieron de aquí a buscar los cuartos que ustedes sudan. Sudan de una manera tan difícil, en medio del frío, pasando trabajo, cuidando gente, caminando grandes distancias, dejando de dormir, y la esperanza de ustedes es su trabajo, no eso. Esa es
la tercera cosa que yo creo que nos queda una constancia. Y por supuesto a toda la gente que participa en los procesos. Tú no puedes decir luego, ah, fue que me obligaron. Eso, un empleado. Sí, un empleado que luego salga de que, bueno, fue el concierto de voluntades, la responsabilidad penal es individual. Yo sé que la gente puede decir, bueno, parece que todo el mundo le va bien, pero cuando ustedes se engancharon a eso, ya hacía rato que el pueblo dominicano había caído, había estado en la calle reclamando el fin de la impunidad. Hacía un buen rato que habían nombrado Procuradora General de la República Miriam Germán. Hacía un buen rato que ustedes estaban mirando que hay procesos que llegan a los tribunales. Y a mí lo que me sorprende es que no crean, hay gente que está tratando siempre de robar, no importa el sitio ni las medidas que se pongan. De hecho, a veces viene gente a denunciar cosas que por no tener los elementos uno no puede salir a decir, miren, yo sé que tal cosa en tal entidad. Pero es muy frecuente recibir como noticias a medias o datos a medias de situaciones que habría que revisar. Lo importante es que la gente no lo soporte, y yo creo que eso es importante, la gente no lo soporta más, la gente lo denuncia, y que tenga consecuencias como este caso. Todavía no comienzan las medidas, eso ellos lo llevaron a la sala de audiencia, pero no había comenzado todavía las medidas, que será probablemente un poco amplio, menos que lo de los corales, pero será un proceso que mañana quizás estemos en él. Señores, gracias por estar aquí. Siempre yo agradecida de esta jornada y de poder conversar con ustedes hoy de manera tan libre. Así será todos los días. Mañana estamos aquí diciendo la cosa como es.